Muy buenas tardes a todos, soy Víctor Martín. En primer lugar, quiero daros la bienvenida a todos por estar aquí esta tarde con nosotros, con José Argudo y conmigo, y daros las gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Empezaremos a las 7, todavía no vamos a empezar, vamos a dejar unos minutitos para que la gente se vaya conectando. Hemos preparado un hashtag que es el que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Que a través de este hashtag, bueno, podréis ir haciendo preguntas que al final de la sesión, al final del webinar, que seguramente durará unos 45 minutos aproximadamente, al final de este webinar, pues haremos algunas preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Entonces, de momento estamos José y yo con el micro silenciado y nada, esperamos que os vayáis presentando a través de Twitter. Sobre todo mencionando a MailRelay y poniendo el hashtag to the inbox, que sea el que utilizaremos en esta sesión. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en unos minutitos. Gracias.
Hola de nuevo, soy Víctor Martín. Nada, vamos a dejar 5 minutitos todavía para que se vaya conectando la gente. Estos 5 minutitos de cortesía. Y os recuerdo que a través de Twitter vamos a ir monitorizando este hashtag que es to the inbox, ¿vale? Y con ese hashtag podéis dejar las preguntas que queráis, bueno, las dudas que os vayan surgiendo cuando vaya transcurriendo el webinar. Y al final de todo, al final de esta presentación que hará José Argudo, pasaremos a las preguntas, ¿vale? Y bueno, pues trataremos de solventar todas esas dudas que tengáis. Iros presentando, por favor. Ya hemos recibido algunas presentaciones. Nos dicen por aquí Marisa, bueno, se ha presentado. Richard desde Chile. Saludos para Chile. ¿Qué más por aquí? Veo Daniel desde Madrid, emocionado por empezar el webinar. Bueno, ya falta muy poquito. ¿Qué más tenemos por aquí? Maite desde Sevilla. Bueno, un saludo para Sevilla, Maite. Desde Cáceres también. Bueno, veo que se está conectando gente de toda España, también desde todas partes del mundo. Beatriz desde Paraguay. Bueno, muy bien. Desde Colombia también tenemos a Brian. ¿Qué más? Tenemos por aquí a Fátima desde Gran Canaria. Saludos para allí. Bueno, iros presentando, por favor. Así os vamos saludando. Esto que quede en familia. Y nada, en 3 minutitos, a las 7:05 más o menos, comenzamos con el webinar, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora.
Bien, pues ya son las 7 y 5, hemos dejado unos minutitos de cortesía. Habéis seguido presentándoos desde Argentina, desde La Coruña, perfecto, desde Colombia. Vemos que estáis conectados desde todas partes del mundo, desde Valencia, desde Vinaroz, Mallorca, en fin, pues nada, daros la bienvenida de nuevo a todos los que estáis hoy aquí presentes. Como sabéis, este webinar es sobre email marketing, lo va a impartir José Argudo, que es de MailRelay. Y bueno, la verdad es que José ha preparado un webinar bastante, bastante potente, con mucho contenido muy, muy bueno, que estamos seguros que os va a ser muy, muy útil. Así que, José, estás por aquí, ¿no? Sí, ¿se me oye bien? Se te escucha perfectamente. Perfecto. Buenas tardes, Víctor. Pues muy buenas tardes, José. Yo te voy a dejar, me voy a poner en silencio, te dejo a ti hacer la presentación. Voy a estar monitorizando lo que nos dejen con el hashtag to the inbox, ¿vale? Para que así luego, cuando tú acabes tu presentación, podamos pasar a preguntas y respuestas. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor. Gracias a ti, José. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, agradeceros la paciencia y que estéis aquí, porque sé que algunos no os cuadran los horarios perfectamente, así que de nuevo muchas gracias por asistir a este nuestro primer webinar y esperamos que os guste. Como os ha comentado Víctor, yo soy José Argudo, me conoceréis porque normalmente publico bastantes artículos en el blog de MailRelay junto con otros compañeros y nada, o sea, básicamente podemos comenzar ya con el webinar. Vamos a ver. Bien, espera, que me he pasado un poquito. Cuando empecé a plantear, a planificar este webinar, la verdad es que elegir un tema concreto era difícil, porque el mundo del email marketing es muy amplio y siempre hay muchos temas interesantes que tratar. Pero sí que hay uno que a mí me gusta mucho y que está dando muy fuerte últimamente, y que es el tema del engagement. ¿Por qué es importante? Pues porque es uno de los valores que más nos ayudan a la hora de llegar a la bandeja de entrada de nuestros suscriptores. Normalmente no se le ha hecho mucho caso pensando que enviando un email que esté correcto, que no tenga ningún problema, con eso ya era suficiente. Pero poco a poco los ISPs, como son Gmail, Hotmail, etcétera, están valorando más y más este tema del engagement. A mí me gusta mucho, es un tema muy interesante y pensé que para ser nuestro primer webinar era un tema que le gustaría a mucha gente. Entonces, ¿qué vamos a tratar? Bueno, empezaremos hablando un poquito de qué es este engagement y cómo podemos aumentarlo. ¿Qué factores son importantes a la hora de maximizar este valor? Esta relación entre la persona que envía y sus suscriptores. ¿Qué podemos hacer en el caso de que tengamos suscriptores inactivos, que siempre llegará el momento que tengamos suscriptores inactivos, y qué hacer para intentar recuperarlos, además de mejorar la participación de los suscriptores que se mantengan activos? Hablaremos del email perfecto, cómo es y cómo podemos prepararlo, y cómo no, la temida bandeja de spam, cómo evitar caer en esta bandeja. Al final dejaremos un tiempo para las preguntas y si no hay tiempo para todas, pues, entonces os agradeceríamos que las dejarais en Twitter utilizando el hashtag ToTheInbox que podéis ver aquí abajo de la presentación y las responderemos cuando podamos en nuestro blog o a vuestro email si nos lo dejáis o cualquier cosa. No os preocupéis. Bien, vamos a empezar. Tarda un poquito, un poco lento. Bien, volvamos al principio. ¿Qué es el engagement y cómo podemos aumentarlo? Si hacemos una traducción bastante libre de lo que es el engagement, podemos decir que se trata de la interacción entre los suscriptores y las newsletters que le estamos enviando. Es decir, cómo reaccionan los suscriptores a los emails que reciben de nuestra parte, a nuestras newsletters. Cuando les llega, ¿qué hacen con ellos? ¿Los abren? ¿Los leen? ¿Nos responden a los mismos? ¿Los marcan como spam? ¿Los guardan en otra carpeta? ¿Los borran aún sin llegar a abrirlos? O, bueno, en este caso último de marcarlo como phishing,
ya sería un caso más extraño. Entramos dentro de las ilegalidades. Pero el resto de acciones son las habituales. Si pensamos en nuestro propio día a día, cuando nos llega un email, entonces nosotros lo que hacemos normalmente es o abrirlo, leerlo rápidamente, si vamos camino del trabajo, con prisa. Si es algo importante, lo guardamos en una carpeta. Si resulta que es una publicidad que no hemos pedido, la marcamos como spam. O incluso, si vemos que el remitente es alguna empresa que no nos interesa, directamente lo marcamos y lo borramos, incluso sin abrirlo para leerlo. Son las acciones más habituales que podemos hacer con estos emails que recibimos. Es importante tener en cuenta que todas estas acciones son revisadas por los ISPs. Es decir, Gmail, Hotmail, etcétera, analizan todos nuestros actos en relación a los emails. Bien, ¿cómo influyen estas acciones nuestras a la hora de las campañas de email marketing? Si somos la parte que envía, como imagino que seremos la mayoría, nos afecta en dos sentidos. Por un lado, en nuestra reputación de envío general. Y por otro lado, la reputación con el suscriptor en concreto. Es decir, los ISPs están valorando no solo nuestra calidad de envío general, sino para cada suscriptor, que en realidad son clientes suyos. Por ejemplo, nuestros suscriptores de Gmail son clientes de Gmail. Y a Gmail le interesa que estos clientes suyos vean en su bandeja de entrada los emails que realmente le interesan. Porque si tienen una bandeja de entrada llena de emails que no son de su agrado, pensarán que Gmail no está funcionando correctamente y dejarán de utilizarlo. Por eso es que los ISPs valoran tanto la opinión de estos clientes que son nuestros suscriptores. Entonces, cuando un cliente, un usuario, un suscriptor, nos marca como spam, afecta a la reputación general nuestra, pero también a su reputación propia de este suscriptor. Es decir, si este suscriptor nos marca como spam, es probable que a él todos los emails que les enviemos a partir de ese momento se les sean insertados en la carpeta de spam. Pero a la vez a otros suscriptores también les puede estar afectando. Vamos a ver. Sí, pasa. Por ejemplo, si enviamos muchos emails y nadie quiere recibirlos porque todo el mundo lo marca como spam, entonces tenemos que ponernos en la piel de nuestros suscriptores. ¿Qué van a hacer cuando reciban nuestro email? ¿Lo van a leer? ¿Verán el asunto? Y en ese momento dirán, no me interesa este correo. ¿Lo borrarán directamente? ¿Lo abrirán y al abrirlo verán que es poco interesante? ¿O verá que al revés, que sí que es interesante y en ese momento no responderá? Y finalmente, ¿lo borrará o lo guardará en alguna carpeta? Este sería un poco el objetivo final, o sea, que este suscriptor nos responda y no borre el email inmediatamente. Bien, vamos a analizar ahora un poquito los factores importantes a la hora de maximizar el engagement. Vamos a ver. Uno de los valores que siempre recomendamos y que es muy importante, se trata de generar la lista mediante una opt-in, o sea, mediante un formulario de suscripción para que se suscriban solo las personas que realmente estén interesadas. ¿Por qué es esto importante? Porque si se suscribe una persona que realmente está interesada, es bastante probable que su relación con nosotros sea buena. Pero, por ejemplo, si cogemos los emails de, yo qué sé, entramos en un foro de internet y empezamos a recopilar emails o empezamos a ver páginas web y a recopilar emails, aparte de que en muchos sitios esto es ilegal, estaremos obteniendo unos emails de gente que no nos conoce y que estará poco interesada en lo que les estemos enviando. Otros factores importantes es la frecuencia de envío. Muchas veces pensamos que si enviamos demasiados emails vamos a aburrir a la gente y se van a cansar, pero a veces es mejor aburrir un poco que en el caso contrario, que lleguen a olvidarse de nosotros. Si pongamos, por ejemplo, que yo envío una newsletter solo cada 3 o 4 meses, cuando envíe no se van a acordar de mí, porque ha pasado tanto tiempo que seguramente esta persona ya ni se acuerda de la suscripción.
Entonces, yo pienso siempre que más vale abusar un poquito, tampoco enviar cada día o algo así, pero sí tener una frecuencia lo bastante alta como para que los suscriptores no lleguen a olvidarse de nosotros. Que no piensen cuando reciban un email nuestro que quién somos, o sea, quién está enviando este email. No, o sea, una frecuencia bastante elevada. Y sobre todo, cuando se suscriben, utilizar un autorrespondedor para enviarles una newsletter de bienvenida. Yo he visto muchos sitios web donde me he suscrito y nada más suscribirme, no me ha llegado nada. Ni siquiera un email para decirme, te has suscrito correctamente. Esto es un error. Porque ni siquiera te dicen que todo ha ido bien y luego más tarde pasa mucho tiempo hasta que te envían su primera newsletter, igual ya no te acuerdas. Más vale pasarnos un poquito, que normalmente no trae ningún problema. Va un poco mal la presentación. A ver. Vale. Otro de los factores importantes que siempre, siempre recomendamos es no utilizar una dirección no reply, o sea, sin respuesta. Realmente cuando enviamos una newsletter, lo que queremos es que interactúen con nosotros, es decir, que haya una respuesta. Está claro que normalmente la respuesta puede ser pues que ante un enlace que hayamos incluido, el suscriptor pinche, acceda a nuestro sitio web, realice una compra, pero en cualquier caso debemos enviar con una dirección de email a la que puedan responder porque pueden tener alguna duda o pueden querer decirnos algo, alguna consulta rápida que quieran hacernos. Es muy fácil, ya que estás leyendo el correo, darle al botón de responder y escribir en ese mismo correo la cuestión, más que acceder a la web, buscar la zona de contacto y contactar. Además, como hemos comentado anteriormente, esta respuesta que obtenemos es muy bien valorada por los ISPs porque ven como estos emails que estamos enviando realmente a la gente le gustan hasta el punto de respondernos. O sea, ven una relación entre la persona que envía la campaña y la persona que la recibe. Entonces, es muy importante que enviemos siempre con una dirección a la que puedan responder. Es como si no quisiéramos escucharles, si lo hacemos al contrario, y está claro que lo que queremos es escucharles. En cuanto al asunto, siempre escuchamos que los asuntos deben ser llamativos, pero hago énfasis en una cosa, además de llamativos, tienen que ser reales. Es decir, muchas veces vemos asuntos yo veo asuntos muy concretos que dicen, yo qué sé, por ejemplo, sorpresa. Oh, no te lo pierdas. Sí, son asuntos muy efectivos, ¿vale? Pero ¿hasta qué punto cansan? Es decir, la primera vez me va a sorprender, pero la segunda vez que vea este asunto, miraré el remitente y ya sabré que ese remitente envía con asuntos que no son muy reales del todo, con el objetivo de que yo abra su email. Entonces, yo pienso, en mi opinión, que es más efectivo utilizar unos asuntos que sean llamativos, pero que den una idea de lo que el suscriptor se va a encontrar dentro. Porque entonces, si es un tema que realmente le interesa, veremos que lo abre y eso nos dará una pista más real de qué temas interesan a nuestros suscriptores, porque veremos una actividad real, no una apertura de nuestro newsletter por curiosidad, sino por interés. Hay una diferencia entre la curiosidad y el interés. La curiosidad se puede terminar pronto, pero el interés no. Un punto importante, en mi opinión. Y este también. El tener un solo objetivo por email. Es la situación ideal. O sea, cuando yo estoy enviando una newsletter, siempre tiene que ser con algún objetivo. Aunque el objetivo sea de enviar un contenido de un post, tiene un objetivo. Que mis suscriptores lean ese post, accedan al sitio, lo compartan en redes sociales, interactuar con ellos y crear una comunidad, por ejemplo, tiene su objetivo. Lo que sería más difícil es que en un email que tuviera varios objetivos obtuviéramos buenos resultados. Por ejemplo, si yo en un email te envío un post de nuestro blog y más abajo intento venderte algo, es muy improbable que la venta funcione tan bien como si, por ejemplo, esa venta hubiera sido enviada a partes con su propia newsletter como un objetivo único, que fuera la venta.
Cuando hay más de una opción, tenemos menos probabilidades de que los suscriptores realicen la opción que más nos interesa. Bien. La actitud proactiva. Esta a mí me gusta mucho. Es decir, enviar emails, pero también estar al tanto de a lo que a nuestros suscriptores le interesa. O sea, es igual que el uso de las direcciones. No sé. El email marketing es una comunicación. Entonces, la comunicación, para que sea efectiva, tiene que tener una ida y una vuelta. O sea, tiene que tener dos vertientes. El que habla, el que escucha, y luego el que escucha contesta. Para que esto funcione, además de permitirnos que nos hablen, utilizando una dirección de email a la que pueden responder, también tenemos que tener una actitud proactiva. Pedir la opinión, hacerles alguna consulta, comunicarles cualquier cosa, tan simple como al final de nuestra newsletter decirle qué te ha parecido este envío, qué otras cosas te podrían resultar interesantes, cómo podríamos ayudarte. Incluso en los emails de venta puede funcionar, porque si tú haces una venta, abajo del todo le puedes preguntar si ese producto en concreto le interesa, si no le interesa, y mil cosas que más tarde te ayuden a segmentar a esos suscriptores y situarlos bien. Es mucho trabajo, pero vale la pena. Otro factor es la captación de nuevos suscriptores. Está claro que los suscriptores activos son más... Los suscriptores recientes suelen ser los más activos. Es decir, yo cuando me suscribo a una nueva newsletter, normalmente los contenidos de esa suscripción me interesan mucho al principio, porque me acabo de suscribir y si lo he hecho voluntariamente, que no han capturado mi email por ningún sitio, pues me interesa mucho. Las primeras semanas, incluso meses, seguramente abriré todas las newsletters que me envíen. Más tarde, posteriormente, pues igual ya no tanto. Por eso es importante captar nuevos suscriptores de una forma habitual. Es un error tener una base de datos y no ampliarla. ¿Por qué? Porque con el tiempo los suscriptores se van cansando, o algunos dejan su cuenta de email o lo que sea, y entonces lo normal es que perdamos suscriptores con el tiempo en una base de datos. Para paliar eso tenemos que captar nuevos suscriptores. He saltado más de una. Un momento. Perdonad, que parece que va un poco lenta la presentación. A ver si consigo pasar a la siguiente pantalla sin saltarme un montón. Vamos a ver. Bueno, entramos en el tema de qué hacer con los suscriptores inactivos. Como estábamos comentando, llegará un momento en que los suscriptores se cansen por cualquier motivo y se vayan quedando inactivos. Esto es normal. Si pensáis en vuestra propia actitud, en los emails que recibís, veréis que con el tiempo algunos van dejando de interesaros. Quizá no de golpe, pero por ejemplo os va cansando. Por ejemplo, si vemos estos emails que recibimos de ofertas, cuando nos suscribimos a esas newsletters de ofertas, muchas veces pues sí los abrimos todos, pero con el tiempo es un poco cansado, es muy, muy aburrido. Entonces, estos suscriptores que no abren nuestras newsletters sí que afectan a nuestra reputación, dependiendo del ISP. Por ejemplo, .com sí que no valora tanto estas personas inactivas, pero Gmail, Yahoo, etcétera, sí que valoran esto. Y tiene sentido si lo pensamos, porque si enviamos 100 emails y solo lo abren 5 personas, ahí yo veo un fallo. Y los ISPs también. Ven que es un envío a una base de datos que realmente no tiene interés por ese envío. Si de 100 personas solo 5 lo abren, ahí tenemos un problema. Entonces, ¿qué es lo aconsejable? Bueno,
Yo tengo una manera de actuar con estos suscriptores inactivos que también es bastante recomendada. De hecho, hace poco leí que era una actitud recomendada por Gmail, que era si tú estás enviando un par de veces por semana, entonces, si no te lo abren estos suscriptores porque están inactivos, quizás es porque la frecuencia es muy elevada para ellos. Sin embargo, podrían bien recibir una newsletter semanal, o sea, es decir, solo una otro día. Por ejemplo, yo tengo una newsletter, la de MailRelay, que enviamos los martes y los jueves normalmente. Si yo veo que no me abren esos días, le paso al suscriptor a un grupo donde recibe un email una vez por semana, un sábado. Ya es otro día más tranquilo, por ejemplo, los sábados suelen ser más tranquilos, esa persona no tiene que recibir los correos del trabajo, puede dedicarse a leer y solo está recibiendo una vez por semana. Así que yo he comprobado y he visto que quien no abría los correos, estos correos de dos veces por semana, sí que los sábados abría estas newsletters. Si ya ni siquiera esta newsletter semanal abren, los paso a un grupo mensual, donde solo reciben una newsletter al mes. Y también es verdad que se recupera algunos suscriptores de esta manera. Suscriptores que por lo que sea no tienen interés en recibir tantas newsletters, aunque una por semana nos parezca poco, quizás para ciertas personas sea mucho porque tienen un gran volumen de emails y prefieren recibir un correo mensual donde se listen todos los artículos que hemos publicado en el mes y puedan entrar en un momento y ver una lista grande con los que les interesa. Pero si ya ni así recuperamos su interés y vemos que pasan entre 3 y 6 meses y este suscriptor sigue inactivo, entonces sí que podremos borrarlo o enviarle un último email preguntándole si desearía darse de baja. ¿Por qué hacer esto y no seguir acumulando suscriptores inactivos? Por lo que comentábamos. Lo normal que pase es que con el tiempo vayamos acumulando más suscriptores inactivos. Lo que no puede ser es que nuestra lista tenga más suscriptores inactivos que activos. Entonces tendremos que ir segmentando los inactivos para intentar recuperarlos. Y si no se pueden recuperar, entonces sí apartarlos para no enviarles, por lo menos no seguir enviándoles lo que realmente no les interesa. Esto es ignorar el problema, no una solución al problema. Si decidimos ignorar a los inactivos, no estamos solucionando nada. Llegará el momento que nuestra lista sea mal valorada por los ISPs porque no ven que nuestros suscriptores estén respondiendo a nuestros envíos. También recordaros que por eso comentábamos antes que no tenemos que dejar demasiado tiempo entre envíos, porque si se olvidan de nosotros, cuando les enviemos, puede que no decidan no abrir nuestros emails porque ya no se acuerdan de nosotros. Y además, si dejamos pasar mucho tiempo entre envíos, es probable que tengamos un mayor volumen de rebotados. Y esto también es otra de las cosas que miran mucho los ISPs. Por ejemplo, si pasan meses entre nuestros envíos, es posible que muchas cuentas ya no estén en uso porque esa persona se ha creado una cuenta nueva con, por ejemplo, tenía una cuenta de Hotmail, se ha creado una cuenta de Gmail o cualquier cosa de estas y ya no utiliza el anterior correo. Es como el caso de las direcciones de Terra hace unos años. Todas estas direcciones dejaron de existir de repente. Entonces, claro, si tú no hacías unos envíos con una frecuencia razonable, te encontrabas con que de repente en un envío concreto tenías miles de suscriptores que habían dejado de existir sus cuentas. También es posible que algunas de estas cuentas que dejan de utilizarse, pues sean asignadas a otra persona o incluso se conviertan en trampas de spam. Es posible. Es lo que comentamos aquí. Una cuenta de email que esté inactiva puede ser que esté abandonada. Con el tiempo, las cuentas abandonadas se convierten en trampas de spam o se asignan a nuevos usuarios, lo que también es malo. Porque, por ejemplo, si yo tengo un suscriptor que se haya suscrito a mi lista hace tiempo y por lo que sea deja de utilizar su cuenta y esta cuenta es asignada a otra persona, esa persona cuando reciba un email nuestro no sabrá de quién está recibiendo. Entonces, es fácil que nos marque como spam porque no sabe por qué está recibiendo un email nuestro. Ese es el problema de no enviar con una frecuencia razonable. Tampoco te digo que tengas que enviar cada día, pero sí con una frecuencia lo suficientemente elevada para darte cuenta de qué cuentas
de suscriptores están inactivas y en caso de que reboten, que se puedan detectar a tiempo. Una cuenta que deja de estar utilizada no pasa a ser una trampa de spam inmediatamente. Habrá un tiempo intermedio en que esa cuenta estará rebotando los emails que les enviemos. Es importante darse cuenta de estos rebotes antes de que sea peor y sea una trampa de spam. No hay que dejar pasar demasiado tiempo entre campaña y campaña. Vamos a ver si pasamos. Vamos a ver. Bien, vamos a hablar ahora de cómo mejorar la participación de nuestros suscriptores. Hay algunos trucos para que la participación sea mayor y poder conseguir más respuestas de parte de nuestros suscriptores. Uno, que a mí personalmente me ha funcionado, es pasar de utilizar un remitente corporativo a utilizar un remitente más personal. Es decir, antes enviábamos, por ejemplo, con la cuenta de genérica de MailRelay y ahora enviamos utilizando mi correo personal de MailRelay. Esto parece una tontería, pero sí que da lugar a una comunicación mayor con los suscriptores, que ven que detrás de estos envíos hay una persona que realmente les puede responder en un momento dado, más que una empresa incorpórea, digamos, que no tienen claro si va a haber una respuesta o quién hay detrás. A mí personalmente me ha funcionado muy bien y desde que estoy utilizando este remitente personal recibimos muchas más respuestas que antes. Lo cual es bueno y además hay que tener en cuenta que es una de las cosas que hemos dicho. Queremos tener respuestas porque es una cosa que se valora mucho por los ISPs que ven una participación con nuestros envíos. Entonces, al ver la participación, entienden que eso que estamos enviando es bueno y que la gente lo quiere recibir. Funciona mucho mejor. Para mi gusto, ya te digo, si lo hubiera descubierto antes, mucho mejor. Otra cosa que podemos hacer es ofrecernos a ayudar, a solucionar dudas que tengan nuestros suscriptores y preguntarles qué temas les interesan. Recientemente envié una newsletter preguntando directamente a un grupo de suscriptores inactivos. Los tenía separados, eran suscriptores que ya no solían abrir muchas de las newsletters que enviábamos, abrían alguna pero no todas. Y les envié una newsletter que decía, ¿te puedo ayudar con tu email marketing? La respuesta que obtuve fue muy, muy, muy buena. Muchas respuestas, muchas aperturas, muchos suscriptores que ya no estaban activos vuelven a estar activos ahora y sobre todo muchos me hicieron consultas de temas generales que funcionan muy bien en nuestro blog y que han gustado mucho. Esta es la participación que nos interesa. Una participación que hace que la gente responda con sus dudas y las dudas que nos plantea un suscriptor fácilmente la pueden tener 1000 suscriptores más. Por ejemplo, si tenemos una tienda online y le preguntamos a nuestros suscriptores si es fácil comprar o si tienen algún problema, y este suscriptor nos dice, oye, mira, yo no puedo hacer compras porque el método de pago que ofreces no me sirve. Es muy posible que este problema lo tenga mucha más gente de nuestros suscriptores, y entonces nos podemos dar cuenta de problemas si preguntamos. Es verdad que muchas veces no obtendremos respuesta, pero el hecho de que tengamos poca respuesta no quiere decir que no tengamos que insistir e intentar entablar una comunicación. Vale la pena. A ver, que me parece que se ha saltado otra pantalla. Bien, vamos a hablar ahora del email perfecto. Cuando estaba pensando en esta sección de la presentación, la verdad es que me vinieron a la mente muchas alternativas, porque el email perfecto, ¿cuál es? ¿Es un email que sea responsive, que se vea bien en todos los dispositivos? ¿Cómo es? ¿Uno que sea bonito, que tenga un diseño gráfico muy, muy atractivo? ¿Al revés? ¿Es uno que sea en texto plano? La verdad es que son un montón de consideraciones que dan totalmente igual. Porque lo que a nosotros nos interesa es que el email llegue a la bandeja de entrada.
que destaque por el asunto en la bandeja del suscriptor, bien por el asunto, bien por el remitente, que lo abran, que lo lean y que inciten a una acción por parte del suscriptor, bien sea que nos respondan, bien sea que pinchen y compren lo que estamos vendiendo, que cumpla su objetivo. Entonces, dentro de este rango de posibilidades, bueno, y además que no sea borrado inmediatamente si es posible que lo guarden. Esta es difícil, pero bueno, hay que intentarlo. Dentro de todas estas opciones hay un amplio margen de posibilidades, porque en estas opciones cabe cualquier cosa. Es decir, cabe un email que tenga un diseño gráfico espectacular hasta un email que sea en texto plano. Entonces, ¿cuál es el bueno? Pues el bueno es el que cumple nuestra tarea de que el suscriptor haga lo que queremos. Y dentro de cada lista de suscriptores va a ser una opción u otra que tendremos que analizar. Habrá newsletters que sean mejor enviadas en texto plano y habrá newsletters que sean mejor si las enviamos con un diseño muy llamativo. Dependerá de cada lista de suscriptores y de cada envío concreto. Pero tenemos que intentar cumplir estos puntos. Que llegue a la bandeja de entrada, que se destaque de alguna manera, que lo abran, que lo lean y que cumplan la acción que queremos. A ver si pasa. Que llegue a la bandeja de entrada. Bueno, esto es básico. Si ni siquiera llegamos a la bandeja de entrada, mal vamos. Para conseguir esto, tenemos que tener una buena reputación de envío y un buen engagement con los suscriptores, con cada suscriptor en particular. Aparte de una herramienta de envío y hacer envíos que sean correctos. Es decir, tener unos suscriptores que deseen recibir nuestros envíos, una base de datos que esté actualizada, que no tenga muchos rebotados ni trampas de spam. Esto es esencial porque si nuestra base de datos tiene mucho tiempo y enviamos y tenemos un montón de rebotes, eso repercutirá en este envío concreto y en los futuros envíos porque tendremos una peor reputación y los ISPs no aceptarán tantos emails de nuestra parte. Llegar a la bandeja de entrada no es blanco y negro. Es decir, la reputación de envío tiene un amplio margen. Va desde no tener nada de buena reputación hasta tener un 100% de buena reputación. Puedes tener una reputación media, imagínate estar en un 70%, y esto quiere decir que de todos los emails que envías, pues algunos acabarán en la bandeja de spam y otros, muchos, en la bandeja de entrada. No quiere decir que o todos acaben en spam o todos acaben en la bandeja de entrada. Hay un amplio margen ahí en que el ISP juega un poco con lo que hace para ver qué pasa. Por ejemplo, si tú no has enviado nunca, si tú nunca has hecho un envío con el dominio, con tu dominio, eso no quiere decir que tengas una buena reputación porque nadie se ha quejado. Eso lo que quiere decir es que no tienes reputación ni buena ni mala. Entonces, en los primeros envíos que hagamos, estos ISPs van a dejar entrar algunos en la bandeja de entrada y otros los van a dejar en no deseado para ver las reacciones de la gente. Es decir, es una forma lógica de actuar. O sea, por ejemplo, Gmail ve que de repente están enviando un montón de correos a sus usuarios. Una persona, o sea, un dominio que nunca antes ha enviado y dice, bueno, esto yo no sé si es bueno o malo, no tengo estadísticas para saberlo ni he visto reacciones de suscriptores anteriormente. Voy a dejar pasar algunos sí, otros no y ver qué pasa. Si los suscriptores que lo reciben lo sacan de spam y dicen, esto es un correo deseado, bueno, eso mejorará nuestra reputación. Si es al revés, si la gente dice, esto no lo quiero, eso va a bajar nuestra reputación. Digamos que es una manera que tienen los ISPs de evaluar si estos suscriptores quieren o no quieren recibir esto. Es muy importante, entonces, que en un primer envío que hagamos no enviemos una cantidad muy, muy elevada, sobre todo si no tenemos reputación de envío, porque los ISPs no van a saber muy bien valorar nuestra reputación y es posible que muchos acaben en la bandeja de no deseado, muchos de nuestros envíos. En cuanto a destacar en la bandeja del suscriptor, es tan importante el remitente como el asunto. Si tenemos un remitente que es bueno, que la gente ya lo conoce, que nos conoce si enviamos de forma personal, eso muchas veces va a conseguir que abran nuestra newsletter, incluso aunque el asunto no sea
muy súper interesante, sino van a abrirlo porque nos conocen y saben lo que estamos enviando. Eso es así. Si yo, por ejemplo, los posts que envío, no todos los posts que envío tienen asuntos súper interesantes, pero la gente, muchos, lo abren porque saben, ya saben qué temática van a encontrar. Entonces saben que van a recibir emails que tratan de email marketing, es un tema que les interesa y lo abren, aunque ese tema en concreto no les resulte súper interesante por el asunto, pero lo abren para ver el contenido y ya decidir si acceden a la web o no. Que sea leído. Esta es importante porque si no se leen, no pueden realizar la acción que nosotros queremos que hagan. Por eso comentábamos antes de que en cada email tenemos que intentar tratar un tema concreto. No por incluir más contenidos va a funcionar mejor. Es decir, vale, pues yo envío una newsletter que tenga el resumen de mis últimos 10 posts. Un tocho ahí enorme. Que algunos leerán. No, ese tampoco puede ser el objetivo porque no por más enviar mejor funcionará. Ten en cuenta que mucha gente pues abre sus emails en los móviles con prisa, de camino al trabajo o en un momento que tienen y quieren ver de forma rápida de qué va el tema. O sea, ¿este email qué es? ¿Qué es? Porque tengo prisa, no tengo tiempo de estar aquí viendo y si me gusta el tema, más tarde ya lo leeré con más calma o con más tiempo. Pero en el momento que estoy revisando mi bandeja de entrada y estoy valorando qué correos borro y cuáles dejo para leer más tarde, si instantáneamente en tres líneas no me interesa, lo borro. Entonces, más vale que nuestros emails sean concretos y que posteriormente la persona pueda leerlo accediendo a la web o realizando la acción, si es una venta o lo que sea, pero no enviar un montón de contenido pensando que al final de tanto leer le convenceremos. No funciona tan bien. Incitar a que el suscriptor realice la acción que estamos esperando de él. Esta es importante. Es el uso de lo que llamamos las llamadas a la acción. Es decir, que el suscriptor sepa de forma directa qué es lo que esperamos de él. Tanto si es comprar, como si es responder, como si es acceder a la web, lo que sea. Intentaremos que esta acción esté en la parte above default, en la parte superior del email. Es decir, lo que se ve inmediatamente nada más abrir el email. Que sea imposible no ver lo que esperamos que haga. Al igual que tenemos que tener un único tema, es importante tener solo una acción, o como mucho, dos. O bien comprar o consultar, o bien acceder a la web y dejarnos un like o lo que sea, pero que sea una acción concreta y no mil opciones en plan compra esto o responde aquí o accede a la web y vea otro post por si te interesa o vea otro producto más, en fin. Cuanto más concretos, mejor. Está claro que no siempre vamos a poder hacer esto, pero intentar ser concretos y que las llamadas a la acción sean concretas, visibles y no tener un montón, porque si no ya hay un montón de acciones y el usuario ya no sabe lo que esperamos de él. Hay que intentar guiar de una forma clara. A ver si podemos pasar de página. Creo que se ha saltado una diapositiva. Que es la de evitar que lo borren. Un momento. Sí. Sí, creo que se la ha saltado. No sé por qué no puedo acceder a esa diapositiva ahora. Bueno, era la diapositiva en la que hablaba sobre evitar que se borre un email en un momento inmediato. Es decir, accedo, lo leo y lo borro. Eso no nos interesa porque los ISPs no lo valoran de forma positiva, porque si lo borran inmediatamente no podía ser muy interesante. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? En este caso lo que podemos hacer, no siempre, pero en algunas ocasiones, bien enviando contenidos que sean muy interesantes y que puedan leer más tarde, por ejemplo, a mí me funciona bien enviar el contenido del post completo porque sé que mucha gente se lo guarda
para en un momento dado lo puede leer en su bandeja de entrada, en su móvil, se descarga completo y puede estar de viaje sin conexión a internet y leer este correo más tarde. También podemos enviar algún bono de descuento que no sea para uso inmediato, que sea para un uso dentro de unos días, y entonces esa persona, si le interesa, no borrará ese correo de forma inmediata. Hay muchas opciones, ya te digo, no siempre se puede conseguir, porque muchas veces, a ver, si yo lo leo rápido y es una venta de un producto que no me interesa, pues lo borraré, o sea, es inevitable, pero siempre podemos intentar hacer algo para que no se borren todos nuestros correos de forma inmediata. Luego tenemos también el tema de evitar caer en la carpeta de spam. Lo más importante va a ser cuidar nuestra reputación de envío, día a día y con cada envío. Esto viene dado porque tenemos que asegurarnos de que nuestra lista de suscriptores esté al día, que no acumule muchos rebotados, hay que enviar con una cierta frecuencia, que no tenga muchas cuentas incorrectas o que sean trampas de spam. Para evitar esto, pues ya te digo, enviar con una frecuencia dada y también que el registro sea opt-in, es decir, que se registre la persona. Los envíos frecuentes asegurarán que la base de datos no se está quedando muy anticuada, es decir, si pasan 6 meses es muy posible que muchas de esas cuentas ya no existan, incluso a veces pues los dominios desaparecen porque los negocios lamentablemente muchos cierran y entonces sus cuentas de email pues desaparecen los dominios y ya no se puede contactar con esas cuentas de email, porque hay que tener en mente que no todo el mundo utiliza un Gmail o un Hotmail, sino que utilizan emails corporativos de la empresa en la que trabajan. Otra cosa, si tenemos un dominio nuevo, esto es lo que comentábamos antes, hay que tener en cuenta que si es nuevo no tendremos reputación de envío, ni buena ni mala. Entonces sí que es posible que aunque nuestro dominio sea nuevo, tengamos una lista de clientes grandes. Vamos a pensar en una tienda física, ¿vale? Una tienda de ciudad típica que abre su página web y claro, tiene su lista de clientes, de gente que le han comprado durante años. Entonces, decide que ya que ha abierto una página web para vender, además de forma física, vender online, es un buen momento enviar un mailing avisando a todos sus clientes de que tienen una nueva web desde la que pueden comprar. Vale, si cogemos y enviamos a toda esa base de datos, que puede tener años que estemos recogiendo esos emails de cada compra, de cada venta que hacemos, es fácil que muchos de esos emails o no existan o la gente no sepa porque alguien que compró en un momento dado porque pasaba por ahí, aunque nos dejara su email, igual en un año ya no se acuerda de que nos ha dejado su email ni para qué. Entonces vale la pena comenzar realizando envíos pequeños. Aunque la lista sea grande, pues enviar en grupos pequeños, dependiendo del tamaño de la lista, podemos empezar con menos o con más, pero si la lista no es muy grande, pues puedes empezar haciendo un envío a 500 personas, a 1000, incluso más, pero poco a poco, para evitar que muchos de ellos nos marquen como spam o que se encuentren muchas cuentas inactivas que nos pueda penalizar la reputación. Hay que tomarlo sin prisa calentando el dominio y creando una reputación buena. Por ejemplo, veremos que tras los primeros envíos mucha gente nos responde, interactúa con nosotros, esa gente pues la filtraremos y crearemos un grupo de suscriptores que tenemos confirmados. Si los tenemos confirmados, quiere decir que los próximos envíos que hagamos van a abrir nuestros emails, entonces siempre conviene enviar primero a grupos de suscriptores activos para que el envío comience bien y luego más tarde enviar a los grupos de gente que o no sabemos cómo van a reaccionar o están inactivos. A ver. Bueno, la revisión de la newsletter antes de enviarla, esto también es esencial. Pues eso, evitar el uso de JavaScript, de iframes, de formularios. Muchas veces, este es un error común, tender a pensar que todo lo que funciona en una página web tiene que funcionar en un email HTML, y esto no siempre es así. Cosas como JavaScript o formularios, etcétera, que funcionan en una web de forma perfecta, no funcionan en los clientes de correo normalmente. Y esto tiene el objetivo de evitar ataques maliciosos, problemas e incompatibilidades. Por ejemplo, el JavaScript se evita porque podría, a través del JavaScript de un correo, podría acceder a acciones del navegador y hacer cosas que los ISPs prefieren evitarlo, y para evitarlo, pues, los clientes de correo no pueden
ejecutar JavaScript en la mayoría de casos, tampoco muchos de ellos no pueden mostrar iframes, los formularios algunos los muestran, pero no funcionan o no los muestran. Siempre es mejor evitar todo este tipo de recursos que funcionan bien en web y no utilizarlos en el correo. Al final el correo tiene que ser un puente desde el que llevemos al suscriptor a nuestra web, y ya en la web podemos hacer todo esto, de formularios, mostrar cosas chulas con JavaScript, etcétera. Pero el correo, y más hoy día que muchos lo miramos en el móvil, pues tiene que ser un método de contacto directo que nos sirva de puente para la acción que queremos. Bueno, hemos llegado ya a la sección de dudas y preguntas. Ha sido un poco rápido, creo que la presentación se ha saltado alguna diapositiva, pero de todos modos os enviaremos esta presentación al email para que todos la podáis ver y me podáis enviar cualquier duda que tengáis, cualquier consulta. José, ya estoy por aquí. En primer lugar, felicitarte porque creo que con todos los problemas técnicos que has tenido no ha sido nada fácil para ti poder hacer bien la presentación, así que felicidades porque además el contenido es muy muy bueno y creo que la gente tiene algunas preguntas. Para los que todavía no han preguntado, recordaros que podéis utilizar el hashtag #TodayInbox a través de Twitter y hacer allí vuestras preguntas. ¿De acuerdo? Veo que hay alguna ya, si quieres te la lanzo, José, ¿te parece? Sí. Vale. Pedro nos pregunta, bueno, nos dice, en mi inbox abro un email y lo cierro para leerlo más tarde. ¿Cómo lo interpreta el ISP? Bueno, eso lo interpreta de forma favorable, porque tú estás abriendo el correo y no lo estás borrando de forma directa, que es lo que penaliza, porque es lo que muchos hacemos, vamos leyendo todos nuestros correos que recibimos y lo borro, lo abro y lo borro, eso es penaliza. En el momento que tú te lo guardas, eso es algo positivo porque el ISP puede saber que lo que has recibido es algo que te gusta y en futuros envíos recibirás esos correos. Sin embargo, si vas borrando sin leerlos, llegará el día que los correos que borras te lleguen a la bandeja de spam. Perfecto. Mira, Rosa Morel pregunta, ¿qué opináis de las dobles llamadas de acción? Y pone, above default, más en el footer del email. Ah, yo lo veo perfecto. A mí es el método que creo que mejor funciona, porque si solo la incluyes en el footer, corres el riesgo de que no se vea. Y si solo la incluyes arriba, pues tienes el riesgo de que siga leyendo hacia abajo en el email y no vuelva a verla. Entonces, pienso que el perfecto es incluirla arriba y abajo, para que la vean al principio y si siguen leyendo, abajo se la encuentren de nuevo y ya sí realicen la acción que queremos. Yo creo que es la manera mejor de hacerlo. Ok, aclarado. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, María José López Vega te pregunta, bueno, A ver, creo que lo podrás responder, José, ver, pero bueno. Dice, si queremos que rellenen datos para una cita, ¿cómo lo haríamos? Si queremos que rellenen datos para una cita, es el tema del formulario que estábamos comentando antes. Entonces, hay que hacer un email breve con un enlace a nuestra web donde tengamos el formulario que rellenen, donde puedan rellenar los datos. Un email muy breve donde se le explique lo que le pedimos y cómo hacerlo. O sea, inserta tus datos en el formulario que te puedes ver a continuación pinchando en el siguiente enlace. Pincha en el enlace, accede a la web y rellena. Breve y rápido. O sea, lo que no funcionaría sería insertar el formulario directamente en el email porque ya hemos comentado que muchos clientes de correo, aunque lo muestren, esos formularios no funcionan. Perfecto. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Os recuerdo, a todos los que estáis escuchando, podéis dejar vuestras preguntas a través de Twitter en el hashtag #TodayInbox y las vamos leyendo ahora mismito. Nos pregunta Daniel, a ver, déjame ver su nombre, Daniel Zúñiga, nos dice, ¿qué ventajas tiene una IP dedicada al utilizar MailRelay versus una cuenta gratuita? Bueno, el tema de las IPs dedicadas, en realidad, más que una, tendría que tener un rango de IPs dedicadas. Entonces, la utilidad que tiene esto es de que son IPs tuyas para realizar tus envíos y no son IPs compartidas con el resto de usuarios de MailRelay. La ventaja es que
la mayoría de IPs de MailRelay pues son compartidas y son utilizadas por varios usuarios, que aunque siempre digamos que juntamos los usuarios que hacen envíos de buena calidad para que estén juntos, siempre puede haber algún caso en que si el usuario, si coincides con alguien que está enviando spam, te penalice. Uh-huh. Entonces, si lo que tú quieres es que no, eso no te pase nunca, ya tienes que contratar IPs dedicadas. Pero vamos, es ya para casos muy concretos de envíos de volumen. Ok. De gran volumen. Vale. Tenemos una pregunta desde Colombia, bueno, desde Bogotá, concretamente. Nos la hace Macrodental y dice, buenas tardes, ¿cómo puedo optimizar un correo para que mis clientes recomienden mis productos a sus pacientes? Bueno, esto es complicado porque responder esto así en directo es complejo. Pero vaya. Así unos tips generales, José. Sí, lo que queremos es que recomienden nuestros productos. Yo, en mi opinión, lo que mejor funcionaría sería no enviar muchos productos de golpe, sino algún producto concreto. Uno, ¿sabes? Por ejemplo, explicar un poco el tema de ese producto, sus ventajas, tal, y al final del email decir, recomiéndanos a tus clientes, etcétera, pero siempre haciéndolo con un producto concreto o una gama pequeña de productos, porque si enviamos, yo que sé, una lista, un PDF con 100 productos, pienso que no sea tan efectivo como si hacemos tan más poco a poco. También, claro, nos tienen que conocer antes. Esto antes tiene que tener un trabajo de generación de marca y una lista de suscriptores que realmente se impliquen. Perfecto. Mira, Richard Avendaño desde Chile. Sí. Pregunta, ¿desde cuántos emails se considera un envío masivo? Hombre, un envío masivo, la verdad es que nunca había visto esta consideración, pero hablando desde la lógica, normalmente cuando una persona se comunica con gente, tú te comunicas con uno más, o como mucho, yo que sé, en un grupo de trabajo puedes enviar un correo a 5 o 6 personas. Yo creo que en el momento que ya estás enviando un mismo correo a 30 personas ya es bastante masivo. No creo que haga falta hablar de miles y miles de suscriptores, no creo que haga falta hablar de 15.000 suscriptores, sino un volumen ya mayor de lo que es una comunicación entre un grupo de personas, digamos. Perfecto. Mira, hay otra cuenta que es Kilo3D. Sí. ¿Vale? Que es desde A Coruña, pone delante Santiago, entiendo que es su nombre, y dice, una pregunta que es interesante, José, dice, para un primer contacto con posibles clientes / prospectos, ¿es correcto venderle mi producto en un primer email? Hombre, a ver, correcto, más que correcto o no correcto, lo que yo creo que es arriesgado. Si no te conocen, la posibilidad de que te compren es menor que si ya te conocen. Entonces, yo ahí consideraría la posibilidad de hacer, aunque fueran 2 o 3 envíos antes de intentar vender, presentándonos de alguna manera, que conozcan nuestro producto, nuestra forma de trabajar, que nos puedan enviar sus dudas y luego ya intentar hacer la venta. Yo estoy de acuerdo contigo, José. Yo creo que una secuencia de 2 o 3 emails, de forma que el potencial cliente nos conozca y generar cierta confianza con él, es esencial, ¿no? Antes de hacer un envío de ventas y en el primer email, yo creo que eso sería arriesgado, como tú dices. Sí, sí, sobre todo teniendo en cuenta, también habría que entrar a valorar el producto. Y pienso que cuanto más caro el producto, más improbable la compra en el primer contacto. Vale, Pedro, que antes nos ha hecho una pregunta, Pedro Martínez, sí, desde Murcia, te pregunta ahora si la velocidad de envío por hora depende de su servidor o de MailRelay. La velocidad de envío por hora, si no envía con SMTP, depende de MailRelay, claro. Perfecto. A ver, hay más preguntas, déjame mirar. Vale, Fátima, sí, Fátima León. Sí. Y que no veo desde dónde está, pero da igual. Pregunta, para mejor engagement, ¿es mejor hacer el envío desde una cuenta Gmail o desde una con tu dominio? Hombre, yo siempre recomiendo hacer el envío desde tu dominio, principalmente porque tu dominio lo puedes marcar con un registro SPF y que estos envíos masivos se sepa que son tuyos. Enviar desde una cuenta de Gmail, pues no tiene por qué mejorar ni empeorar el engagement, la verdad.
Perfecto. Bueno, hay personas que te están dando las gracias por este webinar, les ha parecido muy práctico y conciso. Hay quien dice Gracias que a ellos, está. perdón por los errores que ha habido, porque la verdad es que ha habido algún momento que no pasaba la presentación y lo siento mucho, de verdad. Bueno, son cosas del directo, José. Yo creo que bueno, la gente lo ha entendido muy bien y está todo el mundo muy contento. Siguen llegando preguntas. A ver, déjame mirar. Vamos a pasarlas. Nos preguntan si pondremos el webinar en YouTube o si lo enviaremos por correo. Yo ya he ido respondiendo a algunas personas y he dicho que sí, que lo enviaremos mañana. Sí, ¿Correcto, José? sí, 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 Perfecto. A ver. Vale. Hay quien pregunta, es Cansión, ¿vale? De Palma de Mallorca. Dice, ¿las plantillas que tenéis disponibles están orientadas a la venta o más a informar? la verdad es que la mayoría de plantillas que tenemos son más de tipo informativo que de venta. Pero bueno, la verdad es que hoy día, con la cantidad de plantillas que te puedes encontrar en Thinkforest, por ejemplo, o otras tiendas, es que hay una abundancia de plantillas que es difícil competir en ese sentido. Y cualquiera que te compres la puedes importar a MailRelay y va a estar más a tu gusto, la verdad. Perfecto. María José López Vega, que ha preguntado antes, dice, insisto, dice, aunque quizás me desvío del tema, dice, los bonos de oferta, ¿cómo se hacen? ¿Con un código, una suscripción? José, yo creo que si por lo que sea ahora mismo no puedes responder a esta pregunta, quizás sería conveniente de que ella nos envíe un email y que le Sí. podamos responder de forma más completa, ¿no? Me parece correcto, sí. Y también igual puede dar pie para algún artículo de nuestro blog. Y lo Perfecto, ponemos. pues María José, si nos estás escuchando, por favor envíanos un email, se lo envías a José Sí. y has escuchado que quizás sea material de post incluso, o sea que Eso sería perfecto. interesante, la verdad. A ver, siguen llegando preguntas, José. Vale, hay una que también es quizás un poquito compleja, pero a ver qué opinas tú, José. Vamos Es de Jairo Rodríguez. Y sí. dice, ¿cuál es la mejor forma de hacer seguimiento en una campaña de mailing? De hacer seguimiento. Hombre, yo pienso que hay que hacer seguimiento de todos los aspectos, desde las aperturas que tiene hasta los clics que tiene y un poco, si te es posible, incluso montar en Analytics algún embudo de conversión y ver si la campaña te está convirtiendo. O sea, yo miraría todo. De hecho, lo miro todo. Como buen analítico, ¿no? Bien. Vale, a ver, nos preguntan más cosas, José. A ver, bueno, te felicitan más, te dicen que muy interesantes los consejos que has dado sobre penalizaciones, sobre cómo atender a los suscriptores inactivos. Te están felicitando bastante. Gracias, de verdad. Susana, a ver, ¿desde dónde está? Susana es de Sevilla, Susana Bernal. Desde Sanlúcar de Barrameda, dice, aunque seas una marca, ¿no perjudica abusar del envío masivo? Pues eso es cada caso concreto hay que mirarlo, porque por ejemplo, si tú ves marcas como Groupon o Grupalia, estos envían cada día y no tiene por qué penalizarles. Y yo ya te digo, nosotros enviamos 2 veces por semana y no creo que penalice. Incluso si enviáramos 3 veces por semana, no creo que habría problema. Incluso más podríamos enviar. Lo que pasa que tampoco no enviamos más porque no podemos generar más contenido, realmente. Vale. Mira, Ángela, Ángela Baeza, en la línea de esta anterior pregunta, te consulta cuántos emails es recomendable enviar a la semana, que es un poquito lo que ya has ido comentando hasta ahora. Sí, es que cada caso es un mundo. O sea, si tú eres capaz de generar contenido de interés que tus suscriptores quieran recibir, no hay problema en que. Yo lo plantearía al revés, José. Como mínimo, ¿cuántos tendríamos que enviar por semana o al mes? Yo al menos, yo no me planteo enviar menos de uno por semana. Uno por semana sería lo mínimo. Yo estoy de En mi acuerdo en caso. esto, ¿eh? Más que nada por lo que tú has comentado antes, ¿no? Porque si no, también el propio usuario se va olvidando de nosotros. Piensa que recibe muchos correos y claro, si le enviamos uno al mes. Es como, ostras, esta persona, ¿quién era? O esta empresa, ¿qué es lo que hacía?
quizás no se acuerde bien bien de nosotros, ¿no? Entonces creo que esa regularidad de un envío semanal es lo imprescindible. Sí, sí, es lo que te decía. Esto es como los amigos. Si tú no los visitas, mal. Vale. Mar Martínez Corzo, de Sevilla, nos hace una pregunta que es, bueno, es quizás la más sencilla que vayas a responder esta tarde, José, que es, ¿qué son los rebotes? ¿Vale? Explícaselo así un poquito por encima. Yo creo que sería bueno, ¿no?, para que ella acabe de entender todo esto. Bueno, los rebotes, primero explicar que hay de dos tipos, rebotes blandos y rebotes duros. Un rebote blando es cuando, por ejemplo, tú envías un correo y por lo que sea hay un error de conexión en ese momento, no se puede entregar, o la bandeja de entrada de esa persona está llena, no se puede entregar. Son entregas que no se pueden realizar por una causa temporal que se puede corregir. Y los rebotes duros son ya emails incorrectos a los que no se va a poder entregar nunca. Por ejemplo, con lo que comentábamos antes, si un dominio que antes existía desaparece porque se da de baja, los emails que tenía ya no se va a poder entregar nada porque ese dominio ya no existe. Entonces, o un email que te da incorrecto, si apuntas los emails en una convención y te dan los emails en un papel y te la apuntas mal, la apuntas de forma incorrecta, eso originaría un rebote duro porque nunca se va a poder entregar un email en un correo que no existe, digamos. Perfecto. Siguen llegando más felicitaciones, José. Si quieres, pasamos ya a la última pregunta, sí, ¿vale? Perfecto. Y el resto de preguntas, si se queda alguna en el tintero, sí, que nos la envíen por email y claro, tratamos de resolverlas ahí por correo, ¿vale? Estaré encantado de responder todas las que pueda. Vale, pues pasamos a la última pregunta. Es muy interesante, la hace Patricia Navarro y dice, una vez has caído en spam, ¿cómo sales de ahí? Con mucho trabajo. Yo lo que recomendaría, si todos tus correos ya van a spam, es analizar el porqué, ¿vale? Estás llegando a spam porque mucha gente te ha marcado como que estás enviando spam, en cuyo caso tendríamos un problema de base de datos, o estás llegando a spam porque por lo que sea, los correos que envías no están autentificados con SPF, o estás enviando contenido que puede dar problemas o cualquier cosa. Analizar, a ver el motivo, y a partir de ahí intentar corregir. Si hemos caído en spam porque nuestra base de datos, muchos suscriptores nos han marcado como spam, va a requerir de mucho trabajo salir de ahí. De ahí, o sea, ¿tú no caes ahí directamente porque un suscriptor únicamente te haya marcado como spam? Por uno no, es muy improbable. Pero si ya en un mismo envío de golpe 10 te marcan, ya mal. Por eso comentaba que hacer envíos con bastante frecuencia y también envíos, si no tenemos muy buena reputación de envío, envíos pequeñitos para que no correr el riesgo de que muchos nos marquen como spam de golpe. Y ya te digo, salir puede ser complicado y requerir de mucho tiempo. Así como perfecto, caer muy rápido. De acuerdo, yo creo que ha quedado bastante claro, José. Nada, siguen llegando felicitaciones, José. Hay incluso quien dice que nos animemos a hacer más seminarios como este. Hay gente que dice que ha aprendido mucho. Así que, bueno, José, yo también te quiero felicitar porque después de todos los problemas técnicos que has tenido, tiene mucho mérito lo que has conseguido hacer esta tarde. Muchas gracias, Víctor. Pues nada, lo dejamos aquí, José, ¿te parece? Sí, perfecto. Un saludo a todos y espero veros en otro webinar. Que funcione mejor, espero. Gracias. Gracias a todos. Venga, gracias a ti, José. Hasta luego.